Hola, soy Soledad Barría y quisiera presentarles los determinantes sociales de la salud. Este eh, es un tema importante, sin embargo uno habla de los determinantes y no sabe exactamente qué son. Eh, cómo actúan en términos de salud, y eh, quizás más importante aún es eh, si estos son posibles de ser abordados en uh, un sistema de salud, que es algo eh, controvertido. Eh, primero que nada vamos a hablar algo sobre lo, el concepto de salud y las determinantes sociales. Luego eh, veremos eh, lo que ha señalado la Organización Mundial de la Salud y algunos estudios que se han realizado en Chile al respecto para finalmente ver cómo se relacionan estos conceptos con la organización del sistema de salud y especialmente eh, cómo se genera esto de la promoción de la salud que hoy día nos ocupa. Cuando uno habla de salud tiene que realizar algunas distinc distinciones. En primer lugar, eh, uno habla de salud pero se imagina rápidamente una enfermedad, un niño enfermo, es decir, la pérdida de la salud. Ese es una, eh, un aspecto que es la enfermedad. Pero en realidad cuando uno habla de salud, habla de condiciones en que efectivamente los individuos pueden desarrollarse y los colectivos, por lo tanto, pueden desarrollarse de la mejor manera posible. Se trata de que los grupos humanos, las personas, tengan todo el desarrollo de sus potencialidades y ese es el concepto que llamaremos de salud. No solamente entonces el concepto de no estar enfermo o de recuperar la salud cuando se está enfermo, sino de manera muy especial cómo eh, la salud se relaciona con la calidad de vida. ¿Y por qué esto? Es por una razón bastante sencilla por una parte, pero que hay que... Darle una vuelta. La salud de un individuo, de una persona en particular, no es exactamente lo mismo que la salud colectiva o la salud pública. Cuando nos referimos a la salud pública, no estamos hablando de la propiedad, de quién es propietario de establecimientos de salud, sino que estamos hablando de algunas condiciones que influyen a grupos humanos y esto es muy importante por ejemplo eh, podemos tener a una persona que está enferma de tuberculosis muy bien eso tiene eh, el origen en una bacteria y debe ser tratado por cierto sin embargo qué es lo que hace que en un grupo humano en este barrio haya dos casos en el año de tuberculosis y en este otro barrio haya eh, 20 o 25 casos, es decir, ¿por qué en algunas circunstancias aparecen más que en otras? Justamente eso, de eso se trata la salud colectiva. Probablemente vamos a estar hablando en el caso de la tuberculosis de peores condiciones de vida allí donde hay más casos, de hacinamiento, de mala alimentación. Porque fíjense ustedes que de hecho la tuberculosis empezó a disminuir en Europa eh, mucho antes que existiera el tratamiento eh, de la cada persona en particular, sino mejorando las condiciones de vida y cortando la cadena de transmisión. Entonces la salud colectiva de los grupos humanos, la salud pública no es la sola agregación de muchas personas sanas o enfermas, sino que de el análisis de las condiciones que hacen que aparezcan, algunos casos de determinadas enfermedades. Esta distinción es básica para poder entender por qué la organización del sistema en un país como el nuestro tiene que ser pública. No es lo mismo tener la, eh, una consulta para lo que es la recuperación de una determinada enfermedad que tener un dispositivo, un establecimiento que está mirando lo que sucede en un territorio, en una determinada población, para desde allí actuar eh, en salud. Bien, ahora vamos, después de estas distinciones generales, vamos a ir a hacer un poquito de historia en nuestro país. Porque en Chile, eh, desde hace, bueno, en realidad desde el siglo XIX, se empieza a buscar una cierta organización sanitaria eh, de, que sea capaz de abordar lo que eran en aquellas épocas las epidemias. Pero esto no se había logrado y fíjense ustedes que el año 1939, eh, Salvador Allende en un muy interesante libro eh, que publica cuando es ministro de salud, que se llama Realidad Médico Social Chilena, hace una completa descripción de las condiciones en que se vivía en aquella época. Eh, se habla allí de las condiciones de vida, de cuánto se gana, de cómo se alimentan o no se alimentan, de la... Eh, de la educación de nuestros jóvenes, de nuestros adultos. Y fíjense que en aquella época, 1939, la mortalidad infantil, que son el número de niños menores de un año que mueren por cada mil que nacen vivos, eh, en esa época, 1939, morían 250. Chile era de los países que tenía la más alta mortalidad infantil entre los que, entre los que medían la... Eh, mortalidad infantil, no Toda, en todas partes se medía. Y esto era una situación gravísima, pero además morían otro tanto antes de cumplir los nueve años. Es decir, teníamos una condición sanitaria horrible que se unía a las condiciones allí mismo, en el prólogo señalaba Allende que 400.000 niños en esa época no concurrían a ninguna escuela, muchos jóvenes eran analfabetos y los que asistían a la escuela lo hacían sin comida, en fin. Posteriormente, en el 42, se envía al Congreso Nacional un proyecto de ley que viene a salir el año 1952 en que se crea un sistema de salud, el Servicio Nacional de Salud Chileno, que... Eh, fue muy importante y muy en el mundo, fue bastante pionero. Cierto es eh, que primero fue el Servicio Nacional Inglés, sin embargo, de los primeros también fue el chileno, que viene a juntar una serie de eh, establecimientos que en ese momento eh, daban protección en salud. Pero desde allí en adelante, empujado eh, por... Eh, muy importantes intelectuales chilenos, médicos y eh, economistas y otros, eh, se le da una importancia cada vez mayor a, la, eh, a políticas sociales que iban a influir justamente en salud. Por ejemplo, la educación. Cuando la educación se hace eh, obligatoria, eh, eso va a incidir necesariamente en salud. Hay un rápido reconocimiento, como lo mostraba yo recién eh, con este eh, libro de Salvador Allende, ahí él hace un análisis de todas las políticas sociales justamente porque las considera vinculadas a salud. Y entonces él. En Chile se empieza a actuar desde distintas políticas, ya lo decía en educación, pero también en saneamiento básico. Entonces hay un enfoque social en general integral para dar una respuesta eh, sanitaria. Y se va construyendo desde el año 52 hasta hoy día una eh, estructura, un sistema, una organización de un sistema que está basado en redes de atención primaria. ¿Qué significa esto? Significa que todo el país está dividido en territorios, pequeños pedazos que hoy día corresponden en general a las comunas con sus poblaciones, donde hay dispositivos sanitarios que están velando por las condiciones de salud de esa de esa población de un determinado territorio y eso se integran con redes que son los hospitales públicos o los centros otros centros pero basadas justamente en esta atención primaria que son los centros eh, de primer nivel de atención o centro de atención primaria y esto ha tenido en nuestro país un éxito importantísimo a lo largo de los años Eh, tardíamente. ¿Y esto qué ha significado? Ha significado que no solamente ha cambiado la población, sino que también ha cambiado el tipo de enfermedades eh, que hoy día sufre nuestra población. Eh, si sí, antiguamente, y no tan antes del año 70, eh, la mayor parte de las personas fallecían por complicaciones infecciosas, respiratorias o de otras infecciosas, hoy día eso es la minoría. La gran mayoría fallece por problemas crónicos que llamamos nosotros, es decir, enfermedad circulatoria o tumores. Entonces, volviendo a, nuestro, eh, a nuestra introducción en que hablábamos eh, de la salud de personas versus la salud de colectivos, eso es muy importante volver a plantearlo y es una pregunta eh, que habitualmente nos hacemos en salud. Hay una cierta contradicción. ¿Dónde se pone el acento? En el cuidado médico del individual que generalmente se basa en la tecnología, que es lo que aparece en los diarios. La gente se pone contenta cuando llega un nuevo eh, aparato. Eh, ponemos Estamos igual de contentos cuando se hacen intervenciones, por ejemplo, de salud pública, cuando hay una nueva vacunación como la que se introdujo en nuestro país para prevenir, por ejemplo, eh, el cáncer cervicuterino de las mujeres. Eso es una intervención de salud pública que está probado, que tiene eh, mucho más sentido que el cuidado individual que veíamos en, eh, en uh, este cuidado médico basado en la tecnología. Y lo siguiente es si es que entendemos que salud es un fenómeno social que requiere formas más complejas de trabajo eh, que no son tan fáciles como tener un aparato o no tenerlo, no son tan fáciles como poner o no poner una vacuna, y es lo que vamos a ver de aquí en adelante. En primer lugar, quiero mostrarles, quiero desafiarlos eh, con, y desafiarlas, eh, con un pequeño. pequeña diapositiva que nos muestra la mortalidad infantil en nuestro país porque yo les dije que era de 7 en este gráfico es de 74 la el promedio sin embargo ese es un promedio no es lo mismo no solamente la mortalidad de los hijos de madres que viven en zonas urbanas y rurales que podemos ver al lado derecho eh, de la diapositiva la cómo aumenta la media, el promedio de la mortalidad infantil en el rural es de 10,2 versus 7,1 en, en, en lo urbano, sino cómo cambia dramáticamente de acuerdo a la educación de la madre. Es decir, los hijos de mujeres que han tenido de 1 a 6 años de educación, mueren casi tres veces más que los hijos de mujeres que han tenido educación superior, que vemos que es de 5,8, de 13,3 a 5,8. Entonces, vemos aquí que subyacen otras razones. No es lo mismo porque todos tenemos el mismo sistema y esto no tiene que ver con sistemas privados o sistemas públicos, esto tiene que ver con otros elementos. Un segundo antecedente que quiero mostrarles es qué es lo que, porque uno puede entender la mortalidad infantil y uno va a decir, eh, bueno, efectivamente las muertes, a lo mejor no, las personas que no tienen educación, no tienen el mismo cuidado, en fin, eh, uno puede imaginarse, pero ¿qué pasa con la hipertensión? ¿Qué pasa con la diabetes? ¿Qué pasa con las enfermedades crónicas? Les estoy mostrando aquí un diapositivo donde están cruzadas lo que se llama la prevalencia, es decir, el número de casos eh, existentes de acuerdo al nivel educacional de las personas. Esto es por una encuesta nacional de salud, eh, la que estamos viendo aquí es del año 2003, la del año 2009 es exactamente igual, donde. Vemos que los casos de tuberculosis en la, el primer cuadrito a la izquierda arriba son del doble cuando las personas han tenido una educación básica versus estudios universitarios. Y esto es lo mismo para el riesgo de infarto, para... Eh, el, la diabetes, que uno dice, no, porque la diabetes tiene que ver con mi padre, mi madre, no, también tiene mucho que ver con las condiciones sociales en que las personas nacen, viven, trabajan. Y esto entonces llevó a que la Organización Mundial de la Salud eh, y pensando en que las personas viven en determinado tienen determinada carga genética que es lo que vemos aquí en el centro del cuadro donde están esas personas sin embargo empieza a tener, a tener una serie de capas que influyen en sus condiciones de salud los estilos de vida por cierto pero qué cosa influyen los estilos de vida los estilos de vida no es solamente la buena o mala voluntad de las personas influyen Cómo se constituyen las redes sociales, eh, el nivel de educación, las condiciones de vida y de trabajo, el desempleo o no, las condiciones sanitarias. Entonces, en el año, eh, desde el año 2000 hasta el 2006, prácticamente, eh, la Organización Mundial de la Salud eh, lleva adelante un estudio a nivel mundial para ver por qué se dan estas diferencias. Eh, tan brutales y se hacen trabajos sobre la desigualdad en salud y eh, qué es lo que se encuentra y voy a mostrarle algunos de estos sí. interesantes trabajos que ustedes pueden encontrar eh, en eh, los informes de la Comisión de la Organización Mundial sobre determinantes sociales de la salud. Ustedes ven que hay diferencias de mortalidad entre los distintos países, no cabe duda. Eh, fíjese que aquí, por ejemplo, en Perú, eh, que tenía una mortalidad infantil en ese momento media de alrededor de 40, pero sin embargo en Malí era de, como nosotros estábamos probablemente en los años 40, de 200 y tantos. Pero no solamente hay diferencia entre países, sino que al interior de cada uno de los países se da una gran gradiente de acuerdo a los niveles socioeconómicos. Quiero mostrarles esto que también es del mismo estudio, eh, que muestra que en India la esperanza de vida al nacer en ese momento, que era el 2006, era de 61, eh, en Polonia de 71. Pero estos son promedios, porque fíjense, en la primera línea, en el barrio pobre de Escocia, la esperanza de vida de los hombres era de 54 años, menos que en la India. Y en el, eh, el último reglón del diapositivo, verán, en el barrio rico de la misma Escocia era de 82. Es decir, casi 30 años de diferencia entre un barrio pobre y un barrio rico. Esto se da lo mismo al interior, por ejemplo, eh, de... Eh, hay diferencias respecto a la jerarquía laboral eh, que tienen las personas. Mientras eh, más directivo, menos la gente se muere, mientras el trabajo es más subalterno. más se muere. Y esto que es muy interesante, en Brasil, en los años 90, aquí cruzan la mortalidad de los menores de acuerdo a la escolaridad, pero también a la raza. Y ustedes ven que a misma escolaridad mueren más los niños hijos de mujeres de raza negra que mujeres de raza blanca. Entonces, estamos frente a fenómenos que no son eh, eh, solamente de atención de la enfermedad individual. Y esto entonces es lo que llamamos los determinantes sociales de la salud. La, el, entonces la Organización Mundial dice que las grandes desigualdades de salud entre los países y al interior están, eh, están provocadas por una distribución desigual del poder, de los ingresos, de los bienes y servicios y por lo tanto en cómo la gente vive, cómo la gente eh, trabaja de distinta manera, cuál es su capacidad de tiempo libre, su vivienda, cómo es el sistema de comunidades en las cuales viva, todo eso. Lleva efectivamente a mejor o peor salud. Entonces, estos determinantes van a repercutir directamente en la salud eh, y probablemente permiten predecir mucho mejor que si el sistema, que el gasto u otro, cómo es la variabilidad eh, o la desigualdad en salud. Eh, y esto. Actúan como, eh, generando más o menos salud. Ha habido grandes discusiones para saber, para ahondar en cómo esto, eh, estas determinantes efectivamente actúan en salud. Y hay tres teorías principales en la producción social que tienen que ver, uno, con lo que se llama el enfoque eh, psicosocial. Es decir, que el, el estar, por ejemplo, en una jerarquía eh, más baja en el trabajo va a condicionar eh, que la persona se sienta peor y por lo tanto tiene menos defensas, por así decir, frente a determinadas enfermedades. Eh, la segunda teoría es una teoría más basada en el materialismo. Eh, en, eh, en las capacidades de producción, en que la producción de la enfermedad es más un tema político-económico, de distribución de los medios de producción y de la posibilidad efectiva de tener eh, más um, poder económico y político-económico y por lo tanto mejores condiciones de salud. Y el tercera es el enfoque ecosocial. Todas estas son, que es más moderno, que tiene que ver eh, con los contextos, la verdad es que ninguna es completamente distinta, eh, eh, todas podrían ser complementarias. Y yo lo que quiero mostrarle aquí es que eh, lo que está claro... Es que las condiciones van a producir una estratificación social. El contexto social va a determinar una determinada estratificación, y eso va a hacer que las personas estén expuestas a mayores riesgos o menores riesgos. Eso es lo que se llama eh, la exposición diferencial y eh, también la. condiciones de vida que vemos también en este diapositivo van a determinar que las personas sean más o menos vulnerables por ejemplo hablábamos al comienzo de la tuberculosis y entonces decimos que las personas que están mal alimentadas las personas que eh, eh, han trabaja trabajan en malas condiciones, que tienen un hacinamiento, tienen menos capacidad de defensa, por así decir, eh, y una exposición al riesgo mayor, y eso va a tener consecuencias entonces sociales, políticas y también sanitarias. Es decir, aquí esto está en directa relación a cómo en los países y en el mundo nos organizamos desde el punto de vista, nos estratificamos, de acuerdo a eh, diferentes eh, condiciones. Entonces aquí también eh, hay un tema relevante con el tema no solamente económico, sino también del poder, del poder de ejercer. Y entonces finalmente en la Organización Mundial se llega a conceptualizar eh, estos elementos de los determinantes. en este siguiente gráfico que quiero mostrarles aquí, en que hay condiciones estructurales, estructurales, del, estructurales del, con, del contexto socioeconómico y político. En cada país, por ejemplo, en Chile, hay un determinado gobierno, hay políticas públicas que tienen que ver con políticas macroeconómicas, con el mercado del trabajo, con las políticas de Estado, por ejemplo, de salud, pero también tienen que ver con educación eh, y otras. Todo eso va a producir un efecto en la población mediado por ciertos ejes que se llaman aquí de desigualdad, que tienen que ver con la clase social, que tienen que ver con el género, con la edad, con la etnia y el territorio, que eh, estratifican, como señalaba antes, a las personas y que finalmente se traducen... En determinadas condiciones de empleo y de trabajo, que van a variar dependiendo del género, de la etnia, de todos estos ejes que señalaba anteriormente, y van a producir más o menos salud, más o menos eh, igualdad o desigualdad. Quisiera. Eh, hacerles notar que mientras más a la izquierda de la diapositiva tenemos los determinantes estructurales que por cierto son más difíciles de cambiar eh, y luego tenemos los determinantes intermedios las más de las veces salud actúa a través de los determinantes intermedios y de hecho los servicios de salud que están puestos ahí abajo como un determinante se, de, se considera que son otro de los determinantes intermedios muy importantes que igual en países como el nuestro han permitido eh, ir avanzando en el tema sanitario. Entonces, ¿en, ¿qué ha pasado en Chile? En Chile, en la reforma del 2004, que es la última de las reformas, ya la desigualdad, la inequidad, era uno de los... Um, eh, de los temas importantes a la hora de eh, determinar la reforma. Y por eso se establece lo que se llamó los objetivos sanitarios, uno que era mejorar los logros sanitarios, mantener los buenos resultados, ¿no es cierto?, pero enfrentar los nuevos como el envejecimiento, disminuir las desigualdades y satisfacer las necesidades. Y para eso se establece un modelo de atención, el cómo se va a organizar el sistema. Y allí quiero eh, detenerme un poquito para decirle, se pone el énfasis en la promoción y en la prevención, eh, factores relevantes, así como el fortalecimiento de la atención primaria. No da lo mismo cualquier organización del sistema de atención a la hora de eh, hablar eh, de salud. ¿Qué ha pasado? País. En nuestro país, fíjense que tan solo eh, a la vuelta, un poquito antes de la vuelta de la democracia, la expectativa de vida eh, de nuestra gente era menos de 70 años y hoy día es prácticamente de 80 años. Eh, ha mejorado muchísimo la expectativa de vida y eso. Para los que dudan respecto a la participación, por ejemplo, en estos resultados de los sistemas públicos y privados, yo quiero mostrarles el siguiente diapositivo, donde está cómo se distribuye en nuestro país la afiliación de las personas a los sistemas públicos y privados en porcentaje. Fíjense que el año 2015 el 77,3% de acuerdo al CACEN eh, están afiliados al sistema público y solo el 15% al sistema ISAPRE. Esto es muy importante porque entonces en Chile tenemos un sistema de salud que es público y que tiene una pequeña proporción de sistema privado, pero es un sistema público el que ha sustentado eh, y el que sigue sustentando las mejoras o no mejoras de salud de nuestra población. Pero ¿cómo se distribuye esta población? Fíjense que aquí se muestra la distribución por, por decirles, perdón, de ingresos. Es decir, hacia la derecha del cuadro están... Eh, las personas con el 10% de mayores ingresos, también de acuerdo al CASEN, y a la izquierda, en el primer Decil, el 10% de las poblaciones con menos ingresos. Y vemos que las personas que están en ISAPRE, básicamente son las que están en el noveno y décimo Decil, y solo... Solo en el décimo, en el 10% más rico, la mayor parte están en ISAPRE. En el resto, en el 90% de los ingresos que no son los más ricos, efectivamente la mayor parte están en el sistema público de salud. Entonces, si uno dice el sistema es uno de los determinantes, aquí vemos que un porcentaje, la mayor parte de nuestra población y de la población más pobre ¿Qué importancia tiene esto? Porque la población más pobre es justamente la población que se enferma más, como acabamos de ver. Es la población que tiene más riesgos de salud. Entonces, aquí no solamente hay una estratificación de acuerdo al nivel socioeconómico, sino que también del riesgo en salud. Las personas con mayor nivel socioeconómico, que tienen más educación, van a tener menos riesgos en salud que las personas con eh, menores. Y esos son eh, los con más riesgos, son las personas que están hoy día en el FONASA. ¿Y qué pasa si uno compara territorial? Mente, porque veíamos que otro de los ejes de la desigualdad era la parte territorial y en nuestro país es también así, donde aquí vemos en este gráfico, mientras más rojo, peor es la condición sanitaria, porque esto se mide en cuántos años de vida perdidos de manera prematura tienen las distintas comunas. Es decir, si yo tengo una expectativa de vida de 80 años eh, y muero a los 40, he perdido 40 años de eh, potenciales eh, de vida, ¿no? Eh, y vemos que eh, territorialmente la octava y la novena son eh, también parcialmente en la primera zona las zonas donde se distribuye la peor situación de salud. Vemos entonces que tenemos una segmentación económica de riesgo de salud, una segmentación también Eh, eh, territorial eh, y también de enfermedades aquí volviendo al mismo ejemplo eh, a lo mejor no van a alcanzar a ver pero al mismo ejemplo de la presión arterial que les señalaba en la última encuesta de salud del año 2009-2010 que vemos aquí solo miren solamente la primera línea donde dice la presión arterial promedio y yo quiero que vean las tres columnas de la derecha donde dice mayor de 12, que es la última, es mayores de 12 años de estudio. Ahí, de cada 100 chilenos, 16,7 que tienen más de 12 años, tienen la presión alta. Pero cuando estamos hablando de los chilenos que tienen menos de 8 años, más del 50%, el 51% tienen la presión alta. Y lo mismo pasa con otras enfermedades. Eh, quiero mostrarles el embarazo adolescente que se ve en esta gráfica. Eh, vemos una serie de barritas bajas al lado izquierdo y altas al lado derecho. Esta es la región metropolitana y muestra de cada 100 eh, mujeres que han sido madres el año anterior, qué porcentaje han sido menores de 19 años. Es lo que llamamos embarazo adolescente. Y bueno, en Vitacura es de 1,4%. De cada 100 mujeres, 1,4% era menor de, un, de 19 años. En Providencia, 2. Pero en la pintana o en lo espejo es sobre el 20%. Entonces, hay desigualdades brutales que eh, existen en nuestro país y a los cuales necesariamente tenemos que abocar. Entonces, la desigualdad en salud puede eh, estar en materia de resultados de salud o puede estar en materia de atención de salud. Ambas cosas son importantes. Eh, la, eh, entre sistemas, el sistema público, el sistema privado, hay distintas, hemos visto que están dirigidos a poblaciones muy distintas, tienen recursos económico, eh, económicos distintos. Y vamos a ver ahora... cómo se distribuye eh, la atención de salud. Fíjense que este es bien interesante porque está sacado también de la CACEN, es de una epidemióloga eh, chilena que se llama Jimena Aguilera, donde eh, analizó los datos del de, eh, acceso a la consulta médica por quintil de ingreso, es decir, todas las primeras barritas celeste arriba al lado izquierdo. Eh, está dividido por quintil de ingreso y esa es la consulta médica y vemos que no hay diferencias en la el acceso a la consulta médica entre los distintos quintiles pese a lo que uno eh, pudiera pensar esta es la gracia de la distribución y el acceso del sistema público pero fíjense en la segunda serie de barritas esta vez azules más oscuras que tiene que ver con la consulta de especialistas y ahí claramente, uno entiende por qué eh, se hace tanto escándalo por las listas de espera. Efectivamente, el acceso de las personas del primer al cuarto quintil es claramente muy inferior a lo que es el quinto quintil eh, y que es un problema país. Otro problema de la desigualdad tiene que ver eh, con las consultas dentales eh, y entre lo urbano y lo rural. Esas son las mayores desigualdades eh, que podemos encontrar en eh, nuestro sistema. Sin embargo, llama la atención que con la diferencia eh, de sistema, eh, de alguna manera el sector salud ha logrado disminuir las diferencias tanto en los resultados de salud como en el acceso a servicios. Eh, que son indispensables. El resultado de salud ya les mostraba yo lo que pasaba, por ejemplo, en Escocia. Eh, con 30 años de diferencia, nosotros no tenemos esas diferencias tan importantes. Hay diferencias, sí, pero no son de esa magnitud porque tenemos eh, un sistema de salud eh, que vela por eh, la salud colectiva y no solamente la salud individual. Y tenemos. un elemento muy importante que es lo que llamamos la atención primaria de salud, que es eh, este, esta inserción en las comunidades de eh, equipos multidisciplinarios que están en los consultorios o centros de salud. Eh, y eso es lo que llamamos centros de atención primaria, hoy día mayoritariamente de... Eh, administración municipal, pero que se relacionan absolutamente con el resto de la red que es manejada por los servicios de salud. Entonces, el servicio de salud es el responsable eh, de un determinado territorio, por ejemplo, de Antofagasta, eh, tiene, es el responsable de coordinar y de velar por la salud de toda la población de ese territorio y desde el punto de vista de eh, los establecimientos va a haber establecimientos que van a depender directamente de él como son los hospitales, pero otros establecimientos que van a depender de los municipios con los cuales necesariamente eh, tienen que coordinarse. Esto es muy importante porque el espacio local es un espacio privilegiado para poder aplicar políticas mucho más integrales. Hoy día, por ejemplo, políticas como el Chile crece contigo, que va a atacar las desigualdades de la cuna, del desarrollo de las posibilidades de, eh, de salud, porque decíamos que salud es el desarrollo de las potencialidades. Fíjense que el año 2006 se hizo una encuesta. Eh, Del de grado de rezago, llamamos nosotros, de retraso en el desarrollo de nuestros niños. Y la. Eh, el, eh, esto también eh, hay diferencias que son absolutamente escandalosas entre los niveles socioeconómicos y por eso en parte se instala este Chile Crece Contigo, dando oportunidades efectivamente en las salas cunas, en los jardines infantiles, eh, con juegos, con mejores condiciones, eh, con cuentos, con canciones, eh, con eh, talleres para los padres, eh, todo eso va... Eh, a trabajar el tema de la desigualdad y por lo tanto de la posibilidad de desarrollar las potencialidades. Entonces, cuando uno habla de salud, eh, hablamos de calidad de vida y eso es lo que nos, nosotros llamamos la promoción de la salud. Pero promover la salud, que no es lo mismo que recuperar una enfermedad, sino que es buscar las mejores condiciones de calidad de vida, necesariamente tenemos que hacerlo con los actores locales. Por eso que es tan importante la atención primaria y necesitamos la incorporación de la participación de la comunidad. Fíjense que la Comisión de Determinantes Sociales de la Organización Mundial de la Salud termina diciendo que la realización del derecho a la salud significa el empoderamiento de las comunidades de privadas para que puedan ejercer el mayor control sobre los factores que determinan su salud. Fíjense qué relevante. Aquí estamos hablando entonces de un tipo de salud que es calidad de vida, que es entregarle a las personas las posibilidades de mejorar su salud. vida y eso es lo que llamamos promoción de la salud en la carta de Ottawa eh, de las conferencias internacionales de la organización mundial se define así justamente la promoción de la salud promoción de la salud es dar a los pueblos los medios para mejorar su salud y ejercer mayor control sobre la misma porque la salud es parte y se imbrica con la calidad de vida y esto excede eh, con mucho el sector sanitario. En la Organización Mundial de la Salud, en uno de los informes eh, que eh, termina... Eh, con esta carátula impresionante de lo que son las personas versus lo que es el aparente desarrollo de nuestra vida y también una frase de la comisión determinante es la justicia social es cosa de vida o muerte. Muchas gracias.